Al menos 19.190 embarazos en niñas y adolescentes entre las edades de 10 a 19 años se registraron en El Salvador durante el año 2017. Muchas veces son juzgadas y marginadas por la sociedad, sin tomar en cuenta en la situación de cómo se dio el embarazo, dicen estas organizaciones. Hacer conciencia en la juventud que ya inició su vida sexualmente activa, a conocer más sobre sus derechos, a informarse sobre las enfermedades de transmisión sexual que existen y a conocer sobre los diversos métodos anticonceptivos. Es por eso que se impulsa una campaña denominada Adolescente, el embarazo no es un juego, es como si el mundo se te viniera encima, con la que tratan de concientizar sobre el uso de diferentes métodos anticonceptivos, ya que no se recibe orientación en las escuelas ni por parte de los padres de familia. Por falta de la educación, porque no conocemos sobre los temas, porque no conocemos sobre métodos anticonceptivos, ¿verdad? El Ministerio de Salud no le da la respectiva promoción a los métodos anticonceptivos y a la juventud se le discrimina cuando llega a las unidades de salud a pedir cualquier tipo de método anticonceptivo o a veces se le niegan. Entonces, el llamado es para el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación también para que implemente la educación de la sexualidad. Según el estudio, la mayoría de embarazos fueron producto de violaciones sexuales perpetradas por personas de la misma familia o cercanos al círculo familiar. Casos que también se deben denunciar, dicen estas organizaciones. Objeto de violación de derechos y que se hagan las denuncias pertinentes. Tenemos coordinación con autoridades competentes del ramo de salud para poder denunciar los embarazos o más bien los abusos en el caso de adolescentes, ¿verdad? Pero también a las autoridades a que tomen en serio estas cifras y que por oficio investiguen cada uno de estos casos que llega, por ejemplo, a los establecimientos de salud. Con la campaña se pretende hacer conciencia sobre el derecho a vivir una sexualidad responsable, sana de enfermedades, libre de embarazos a temprana edad y sobre todo a denunciar casos de abusos. Con imágenes de Roberto Martínez, Eric Alfaro, Noticiero Hechos.